Hola, hola, estrategas. El juicio final ya está tocando a nuestras puertas y estamos llegando al momento decisivo. ¿Se restablecerá el balance? ¿Se disipará la niebla negra? No lo sé. ¡Nervios mil! Pero en lo que se decide el futuro de la convergencia, veamos juntos los cambios que nos trae el parche 11.14. Comenzando con la jugabilidad, podemos ver una luz entre la niebla, porque el amanecer de los héroes está por llegar en el parche 11.15. Las colas clasificatorias tendrán un ligero ajuste y el pase de batalla de juicio final dará fin para abrir la entrada al nuevo pase. Así que ya se encuentran advertidos. ¿Ya lo completaron? Este es su momento porque no querrán quedarse sin las increíbles recompensas. Ni porque el juicio final está a punto de cambiar drásticamente, nuestros campeones dejan de evolucionar. Estos son los ajustes que llegan derrapándose a la meta. La poderosa habilidad de Gragas combinada con sus rasgos de portamanecer y peleador lo hacen un campeón muy resistente como línea frontal, por eso recibe una disminución a su efecto de reducción de daño. Este es un nerf justo y necesario, ya que la insaciable sed de este campeón lo volvía un muro indestructible para sus oponentes. Pero no dejes de elegirlo, Gragas siempre sabe dar pelea. Alguien que sí se le estaba llevando muy tranquilo es Set, ya que no resistía mucho tiempo en el tablero y en general su desempeño era bajo. Ahora recibe un aumento a sus puntos de vida y daño de habilidad. A ver si con este empujoncito encuentra un lugar más estable en el meta y puede llegar a salvo al juicio final. A desquitar esos músculos. Las largas ramas de Ivern lo han posicionado por encima de la niebla todo este tiempo y se ha vuelto uno de los mejores campeones del juego durante este set. Pero no se puede quedar dormido en sus laureles porque ahora él y Daisy reciben disminución de puntos de vida. Es un ajuste pequeño que ayudará a que no se confíe demasiado durante los últimos momentos de esta lucha. El digno representante de Damacia recibe un agresivo nerf. Garen estaba destruyendo sin piedad a cualquier composición que se le pusiera enfrente, por eso se disminuye el tamaño y duración de su escudo. Esto dará una oportunidad a sus enemigos de eliminarlo, pero este ajuste no me preocupa demasiado, aún tenemos nuestra confianza depositada en el campeón. ¡Por Damacia! A pesar de que Bolívar no se encuentra en una situación de bajo rendimiento ni nada por el estilo, sabemos que debajo de ese imponente aspecto que tiene, está nuestro querido Cito de siempre. Claro que le daremos el último buff, aumenta su daño de habilidad y duración de aturdimiento, así los que lo usen en sus composiciones lo podrán disfrutar durante este parche. La lucha por el balance continúa hasta las mismas puertas del juicio final, y estas sinergias son una clara evidencia de ello. Los legionarios reciben una mejora a su sinergia de 6 y 8 campeones, aumentando su bonificación de velocidad de ataque. De esa forma, el juego tardío de las composiciones puras de esta sinergia se volverá mucho más atractivo. Dales una oportunidad, no te decepcionarán. Otros afortunados fueron los Forge Hechizo, quienes reciben una ligera mejora a todos sus grados de sinergia. Pero a pesar de ser ligera, pues no le diremos que no, un buff es un buff. Y considerando que existen muy buenos hipercarries que escalan con poder de habilidad, sí, te estoy viendo a ti, Belcos, pues esta mejora les cae como anillo al dedo. Los ajustes siguen para los objetos, y en esta ocasión... Esperen, me está llegando un mensaje entre la niebla oscura. ¿Cómo? ¿No habrá cambios para objetos en este parche? Ah, ok. ¡Guau! En verdad que el juicio final nos seguirá dando sorpresas hasta su conclusión. Pues entonces ahí lo tienen, estrategas. Estamos en el clímax de esta lucha entre la luz y la oscuridad. Y como ven, todo puede ocurrir. ¿Quién saldrá victorioso de ella? Para que seas tú, asegúrate de revisar las notas completas del parche 11.14. Agárrense bien para vivir las últimas semanas del juicio final al máximo. Y ya saben, nos vemos en la convergencia.